todos estos equipos de orientación psicopedagógica y creemos un equipo municipal, un servicio municipal que dé cobertura a todas estas necesidades de profesores de apoyo, de logopedas, de expertos en pedagogía terapéutica. Sin duda, esta sería una gran iniciativa para la que, desde luego, contarían con el Grupo Municipal Socialista. Y termino. Estamos a su disposición. Estamos dispuestos a sentarnos con ustedes y con el resto de los grupos municipales para estudiar ideas, propuestas, proyectos, lo cual, como usted además ya lo lanzó ayer en rueda de prensa, entiendo que será también aceptada esta sugerencia, para sentarnos, como digo, con ustedes y con el resto de los grupos para estudiar medidas, iniciativas y proyectos que llevar a cabo. Pero lo que desde luego no nos podemos permitir nosotros, ni los vecinos no lo perdonarían, es que el dinero que tiene que ir destinado a solucionar sus problemas vaya a pagar deuda. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Servicios Sociales. Muy buenas tardes. Gracias, presidenta. Este equipo de gobierno defiende los servicios sociales y así lo demuestra siempre en la elaboración de los presupuestos, unos presupuestos ampliamente dotados. El Centro de Servicios Sociales es el lugar desde donde el Ayuntamiento de Collado Villalba garantiza a sus ciudadanos el derecho a recibir una atención integral de carácter social. Se informa, orienta y ayuda a resolver las necesidades sociales de los ciudadanos. Es un servicio que proporciona una atención integrada y polivalente en el entorno más próximo al ciudadano. Constituye a nivel básico la atención social del municipio, al configurarse como la puerta de entrada donde todos los ciudadanos encuentran respuesta a sus necesidades sociales, tanto a nivel individual como familiar, atendiendo también a demandas de grupos o colectivos. Se trata, por tanto, de un equipamiento básico desde el que un equipo de profesionales faciliten el acceso en condiciones de equidad a los servicios sociales, lo que nos convierte en un pilar básico y eficaz del funcionamiento del sistema público de servicios sociales. Manteniendo esta línea de trabajo, ya en el año 2016 se aprueba en pleno la ordenanza municipal reguladora de las prestaciones sociales para situaciones de especial necesidad y emergencias sociales, vigentes desde el año 2016, que dice en su artículo 4, limitaciones presupuestarias y sostenibilidad financiera. Les leo, son ayudas intransferibles de carácter voluntario, temporal y extraordinario, concediéndose en función del procedimiento establecido y dentro de los límites y posibilidades económicas de los presupuestos municipales. Y leo este artículo porque su exposición de motivos dicen que no se ha gastado ese importe por unos límites que se indican en la misma. Pues no, no es así. Se pueden dar las ayudas necesarias dentro de los límites y posibilidades económicas de estos presupuestos municipales. La ordenanza no especifica en una cuantía de dotación presupuestaria. Le recuerdo que esta ordenanza, elaborada por los técnicos municipales y que sin un año de vida ustedes están cuestionando e intentando modificar, ordenanza aprobada por el Pleno Municipal y en la que ahí se recogieron sus aportaciones. Señor López Acosta, antes no existía una ordenanza. Esta es la ordenanza que se aprobó en pleno y que sigue vigente. Es que ustedes todavía, de verdad, no entienden el trabajo que se desarrolla en el Centro de Servicios Sociales. Las ayudas de emergencia social son prestaciones no periódicas, de naturaleza económica, que pueden ser en especie o monetarias, destinadas a aquellas personas cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente a gastos específicos necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social. No sé si llegan a entenderlo. Los trabajadores sociales no dan ayudas por dar y hasta que se acaben. No, está dentro de un proceso de intervención social y esto ya se ha hablado en numerosas ocasiones, pero siguen sin querer entenderlo. Esta labor profesional que ustedes están cuestionando lo sienten los profesionales del área y consta en acta las palabras de la coordinadora de servicios sociales en una comisión informativa: no están dejando ejercer mi profesión con libertad. Los técnicos municipales están sufriendo cómo se han manipulado las valoraciones técnicas manifestadas tras distintas comisiones informativas para uso inadecuado y descontextualizado por los diferentes grupos de la oposición. Este equipo de gobierno siempre ha apoyado el trabajo de los técnicos de servicios sociales y ha considerado que no procede convocar esa reunión sin la presencia de los técnicos, que por los motivos expuestos han considerado oportuno no estar presentes. Los técnicos no están para atender las necesidades de los vecinos, no están para reuniones con políticos. Ofrecerles la información detallada del gasto se la ofrecemos en numerosas ocasiones, como puede ser la memoria de servicios sociales, la cuenta general y por cualquier otro medio que ustedes solicitan.
Le voy a dar unos datos, como la inversión económica realizada por el Ayuntamiento de Collado Villalba en materia de servicios sociales en el año 2016 y ascendió a 1.323.744 euros, de los cuales pues la inversión en programas ha sido un montante de 446.515 euros, que se divide en emergencia social, 223.000 euros, programas de prevención, inserción y promoción social, más de 52.000, de atención al menor, 46.000, programa de atención a mayores con el servicio de ayuda a domicilio, 104.000, y asistencia domiciliaria, 21.150 euros. Es importante resaltar que el importe del convenio de colaboración anualmente se firma con la Comunidad de Madrid en el año 2016 era de 930.444 euros, por debajo del gasto real realizado por el Ayuntamiento de Collado Villalba. Los términos y cuantías del convenio firmado para el año 2017 se mantienen en las mismas condiciones que en el año anterior, por lo que se continúa con una fuerte inversión municipal. Le voy a dar unos datos de las tendencias observadas en Collado Villalba. Los presupuestos liquidados dice que es lo que se ha gastado en un año en curso. El gasto en actuaciones de protección y promoción social, les abro, voy atrás, periodo 2001-2004, llega a los 7,7 millones de euros. Ya en 2014-2015 se vuelve a aumentar, situándose en los 9,1 millones de euros en 2015. A partir del año 2014, la tendencia parece ser subida de los recursos destinados a la atención social, un 30% de aumento del gasto. En Collado Villalba, en 2015, uno de cada 5 euros liquidados se destinó a actuaciones de protección y promoción social. En cuanto a la actividad económica en mercado de trabajo, tendencias observadas en Collado Villalba. Unidades productivas, empresas, desde 2013 hasta 2016 han crecido empresas en un 7%, especialmente de 100 a 249 trabajadores. Empleo ofrecido por las empresas de Collado Villalba crece un 4% en el periodo 2013-16. Desde 2014-2016, un aumento de la ocupación en las unidades productivas del municipio del 21%, entre 2014-2016 y en el último año, 15-16, un 6%. El número de personas residentes en el municipio afiliadas a la Seguridad Social disminuyó un 7% en el periodo 2008-12 para aumentar posteriormente en el periodo 2012-16 un 5%. Esto es importante resaltarlo porque las oportunidades de empleabilidad constituyen un factor de protección frente a situaciones de desigualdad. Con estas cifras, el equipo de Gobierno considera que las necesidades de emergencia social están atendidas. Ustedes plantean que no se han ejecutado todas las partidas sociales y parten erróneamente de un panorama social que no se corresponde con la realidad. Desde Servicios Sociales se atienden a las necesidades de emergencia social de los vecinos, en base a los criterios recogidos en la Ordenanza Reguladora de las Prestaciones Sociales. Partiendo de esta premisa, que están cubiertas las necesidades de emergencia social del municipio, les planteo otro panorama. ¿Qué otras necesidades tienen los vecinos de nuestro municipio? ¿Son para ustedes necesarias necesidades de los vecinos temas como la limpieza viaria, mantenimiento de los centros educativos, práctica de deporte, actividades formativas y culturales, mantenimiento de viales, seguridad ciudadana? Para este equipo de Gobierno son importantes todas las áreas del Ayuntamiento y por ello se dota a todas ellas del presupuesto adecuado dentro de la deuda existente. Sabemos de dónde partimos, de la deuda que está y que hay que irla pagando. Como recordatorio, la evolución del importe de las ayudas de emergencia social de los servicios sociales en el periodo 13 a 15 muestran que se aumentaron un 24%. Concretamente, hubo incremento de un 148% en emergencia social, situándose hasta los 492.000 euros, un 32% destinadas a ayudas en especie, un 68% ayudas monetarias. En cuanto al número de ayudas a personas, que ese dato también es importante, aumentó un 9%, llegando a las 1.895 en el año 2015. Pues como les digo, el número de ayudas de emergencia social de carácter económico muestra que aumentaron un 92%. El peso de estas partidas económicas ha incrementado del 44% del total en 2013 al 68% en 2015. Para finalizar, el último año contable documentado, el año 2016, el Ayuntamiento de Collado Villalba ha dotado para las actuaciones de protección y promoción social con 7.059.930 euros. 4,5 millones aproximadamente son para protección social y prestaciones económicas a favor de empleados, 482.261 euros en fomento de empleo y más de 2 millones de euros en servicios sociales y promoción social. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Cambiemos Villalba. Sí, miren, yo esta mañana he tenido que cambiar toda mi intervención a raíz de la rueda de prensa que ofrecieron ayer la señora alcaldesa y la concejala de Servicios Sociales. Una rueda de prensa de la que yo,
sinceramente, personalmente, me sentiría profundamente avergonzada de haberla tenido que protagonizar. Y les voy a explicar por qué me generó este sentimiento de vergüenza. En primer lugar, me parece vergonzoso el hecho de que la alcaldesa presentara a la prensa unos datos que la oposición le hemos estado solicitando desde hace casi un mes, cuando todos los grupos municipales pedimos